Buenas noches, Montaraces. Hoy tenemos en nuestra hoguera virtual a Lionel Ronduin, que nos hará una presentación del Instituto Iliad, que da la batalla en las tierras francesas, enarbolando el estandarte de Santa Juana de Arco. Nos indican que no debemos sorprendernos por el marcado acento porteño de Lionel pues vivió varios años en Buenos Aires y se lo trajo a su regreso. Leonel forma parte del equipo de Instituto Iliad desde hace unos seis años. Los fundadores del instituto son en su mayoría amigos de nada más y nada menos unos 50 años. Toma parte en la formación de los alumnos y en las conferencias del instituto. Personalmente tiene 66 años, estudios clásicos de francés, latín, griego, filosofía, en la Universidad de la Sorbón y en la École Normale Superior. Pasó por las Fuerzas Armadas como oficial de las tropas paracaidistas durante 10 años. Luego, unos 25 años en la industria, en diversas funciones comerciales y de administración general, antes de retirarse. Estudió unos años el comercio internacional, enseñó, perdón, disculpad, unos años el comercio internacional en varias escuelas de negocios y escuelas de ingenieros. Y hoy lo tenemos junto a nosotros para que nos explique el origen, la formación del Instituto Iliad. Y le pasamos la palabra. Adelante, Lionel. Muchas gracias, Alfonso. Eh, todo empezó luego eh, del fallecimiento del autor, del historiador. Eh, francés Dominique Vener. Dominique Vener eh, fue un autor y un historiador muy importante y un activista político en los años eh, 60, eh, antes de consagrar el resto de su vida a la historia y a la filosofía política y más que política, a la filosofía en el sentido más general. Y Dominique Vener falleció el 21 de mayo 2013, uh, casi de 2013, casi 10 años atrás, y nos dejó al equipo, a los amigos, a los que colaboraban con él en su revista, di storia, la nuova rivista di storia, ci ha lasciato quasi un testamento. Falleciò, è morto, claro chiaro, eh, per suicidio. Si tirò un, una bala en la bocca en la Iglesia Catedral Notre Dame de París, en, eh, en los grados del altar de la Virgen María. Y podemos, por supuesto, luego, en, durante esta charla, eh, volver a hablar del tema, del símbolo eh, de este acto tan radical. Nos dejó un testamento y nos dejó un libro que fue su testamento espiritual y político, se llama un samurai de Occidente, el breviario de los insumisos, de los rebeldes. Y eh, decidimos, decidimos, según sus voluntades, lanzar un instituto de formación, de eh, edición, de comunicación, para eh, no solamente transmitir a las nuevas generaciones la memoria de Dominique Vener y de su obra capital para nosotros, sino también participar a que los jóvenes eh, adquieran eh, los saberes académicos, los saberes hacer, eh, es decir, las herramientas eh, políticas y eh, metapolíticas, y además de eso, los saberes estar o los saberes ser la conducta, la ética que tiene que ser eh, la de un militante para la meta que eh, eh, a la cual apuntamos nosotros el despertar de europa que hoy día y más o menos desde el fin de la segunda guerra mundial y luego de los dos catástrofes, es decir, las dos guerras mundiales que fueron guerras civiles europeas, que en parte destruyeron a Europa, para que la meta es el despertar de esta Europa para que... Eh, Retome los recursos de un renacimiento, según por supuesto, las oportunidades de la historia y del destino. Formar una nueva nueva generación de gente lista para aprovechar eh, los eventos. Lo que Dominique Vener mismo llamó el imprevisto, o los imprevistos de la historia. No podemos hacer todo, no podemos, por nuestros recursos, eh, luchar contra el imperialismo norteamericano, contra la decadencia, la decadencia de eh, las formas de vivir, de las formas de pensar, de la familia y todo eso. pero tenemos que estar listos con recursos espirituales, eh, con recursos profesionales, con saber hacer, eh, el saber hacer, el saber eh, actuar prácticamente en la sociedad. Y es la razón por la cual el, el corazón de nuestra acción y de las actividades eh, del Instituto Iliad queda en la formación de esta nueva generación, lo que eh, hemos hecho eh, sin parar eh, des, eh, después de la formación del Instituto en 2014, un año. Después de la muerte de Dominique Benet. ¿Cuáles son las actividades ordin eh, ordinarias extraordinarias que hacéis durante el año? ¿Hacéis, un, imagino, una escuela de verano? ¿Habéis también algunos talleres o simposios? No, de verano. No de verano no, tú no, eh, tenemos ciclos de formación. Es una escuela eh, que eh, apunta a formar militantes, gestores, porque, insisto, eh, hay que saber para actuar en la, eh, en la sociedad, gente que vuelvan a ser responsables de, en varios dominios, eh, un dominio político, dominio metapolítico y asociativo. Eh, un medio cultural y además eh, medios de comunicación de todos tipos. <coughs> La meta de esta escuela, eh, el ciclo normal eh, se, desarrolla, se de desarrolla en cinco eh, fines de semana durante un año escolar. Eh, hay muchas eh, conferencias. Y eh, talleres para aprender a practicar a, 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 algo, a, a algunas técnicas. Eh, queremos que la gente que sale de esta escuela eh, se implique eh, se implique en la vida de la colectividad con algunas bases que nos parecen imprescindibles, que no son únicamente saberes académicos, eh, lo repito, eh, gente que se sentía solidaria entre sí y que forme una, for que forme una comunidad de pensamiento y de actuación. Eh, los antiguos alumnos que tenemos, ya tenemos... Entre 250 y 300 antiguos alumnos eh, que provienen de esta escuela, están, algunos están en la política tradicional, es decir, que son ayudantes a diputados en los cortes, ayudantes a diputados europeos. Eh, ahora eh, no solamente. Eh, son ayudantes, pero algunos ciertos han ya eh, sido eh, elegidos eh, como alcaldes de ciudades o ocupan ciertos eh, respons ciertas responsabilidades públicas. Entonces, hay eh, alumnos en la política, hay alumnos en la metapolítica, en el sentido gramscista de la metapolítica, asociaciones profesionales, gremios y sindicatos, grupos de influencia, hay abogados, hay periodistas, hay youtubers que tienen éxito, eh, hay consejeros o gerentes de asociaciones que trabajan con los políticos para la gestión ecológica el desarrollo económico y todo eso. Hay gente en, asoci en asociaciones eh, culturales locales eh, por todo el país, eh, periodistas, ya te lo dije, en, eh, en eh, periodistas en el periodismo escrito, televisual, electrónico. Eh, hay gente eh, que enseña especialmente en, en la, en, en, ¿cómo se dice? Enseñanza, enseñanza superior en, en universidades o escuelas, lo que llamamos nosotros Grandes Écoles en Francia, que son escuelas superiores muy prestigiosas, eh, es un tipo de estructuras bastante particulares al sistema francés, como ciencias políticas, escuelas de negocio, escuelas de ingeniero. Aún tenemos a un antiguo alumno que lanzó y, man, y maneja eh, con mucho éxito una cadena eh, en YouTube, una cadena filosófica. Eh, el tío tiene un espíritu muy original. Eh, el de altísimo nivel eh, es, se llama, o oh, su cadena se llama Ego Non, como en latín es el nombre de su cadena. Y eh, por ejemplo, él es un pedagogo excepcional que tiene más de 11.000 abogados, lo que para una cadena tan especializada no es tan mal. Así que eh, no queremos, pero es el resultado de, los, de nuestros esfuerzos, eh, eh, queremos difundir dentro de la sociedad una red de gente que tenga una cultura bastante eh, homogénea. En términos de filosofía política, de metas eh, políticos, y, eh, y eso es, es la parte de formación. También eh, editamos libros, eh, libros eh, de historia, de economía, eh, libros que son escritos, eh, escritos por académicos, por profesionales, por, por empresarios, por políticos. Eh, hay autores franceses y eh, extranjeros, incluidos eh, eh, españoles, italianos, eh, alemanes. Eh, trabajamos. En vinculación bastante estrecha con eh, una librería en París, que, la Nueva Librería, la Nouvelle Librairie, que no es solamente una librería, sino también una casa editorial. Eh, y tenemos nuestra propia colección de libros y eh, privilegiamos este tipo de formato corto. De 80 páginas más o menos, eh, un libro que sea, digamos, el breviario del tema. Lo que eh, hay que saber sobre, por ejemplo, la economía en la media edad, el capitalismo moderno, el capitalismo financiero, la sociedad de mercado, eh, pero también autores. Uh, ...como Conrad Lorenz... Uh, ...o Tolkien... ...parece que ustedes quieren mucho a Tolkien... ...y uh, podemos hablar de él... Uh, ...sobre también las religiones... ...o la historia del Andaluz... ...porque tenemos un libro... Uh, ...sobre la historia del Andaluz... ...y también editamos largos... Uh, uh, ...libros más largos... ...que son para nosotros clásicos... Que, uh, que ya no uh, se encuentran disponibles en el mercado en sus ediciones originales y que reeditamos uh, así autores como Guillaume Fay un tipo bastante importante en nuestro parecer uh, que escribe varios ensayos y eh, además eh, trabajamos con eh, casas editoriales eh, extranjeras en Italia, en España. En España es la, eh, la eh, eh, Ediciones Fides, eh, Ediciones Fides en eh, Cataluña, que eh, traduce y edita eh, varios libros de, nuestros, de nuestras colecciones. Entonces hay formación, hay libros, hay un coloquio anual en París. El último tuvo lugar hace eh, casi tres semanas ahora, eh, con mucho éxito, más de 1.500 eh, personas en un lugar muy prestigioso eh, en París, cada vez sobre un tema. Uh, tuvimos coloquios sobre el tema de la frontera, el tema uh, de la historia y uh, de la guerra, el tema este año del uh, de la decadencia antropológica de la población en Occidente, con temas como uh, la el cociente intelectual, que va bajando en Occidente, como eh, el tema de las drogas, el tema de la depresión generalizada de las, popula de las poblaciones, etc. También tenemos en el instituto un fondo eh, de desarrollo eh, de empresas y eh, proyectos, empresas tradicionales y proyectos culturales o, pro, o proyectos asociativos, pero con una meta o una parte importante del proyecto, una parte ideológica y ética. Y tenemos, por supuesto, un sitio internet con uh, varios datos, artículos, una biblioteca ideal para la, los jóvenes. Para los niños, para los adultos, tenemos un diccionario de citaciones eh, por tema, algunas citaciones eh, siendo muy an antiguas de filósofos, de historiadores y todo eso, pero también otras totalmente actuales eh, de gente que sea activa en la, la, la vida de la ciudad de hoy en día. Eh, entonces tenemos de desarrollar un arco iris de actividades tanto permanentes como uh, eventos. Sí, en España dice en España se han editado bastantes libros vuestros. De hecho, eh, he contado que hay 14 libros editados por Fides, en el cual está vuestro manifiesto. Sí, claro. Hay algunos libros, eh, varios de los que decías tú, aquellos de, de bolsillo, que son eso, eh, una idea general sobre un concepto, y a partir de ahí, pues tú puedes desarrollarlo con las fuentes que vienen incluidas en el libro. Y también algo muy, muy interesante es lo que has comentado, que es la, esa versión. Esa edición infantil que Fides de momento solo ha, solo ha sacado dos libros. Ha sacado el de Atenea y el de Alejandro Grande, que además hace poco un seguidor nuestro nos preguntó por libros para, para sus hijos. Decía, oye, a mis hijos, ¿qué puedo darles para leer? Y yo le dije, oye, pues pásate por Fides que tienen dos libros que hace eh, Instituto Iliad, y los sacan castellano, que son pues, Atenea y Alejandro Grande, desde un punto de vista, podemos decir, nuestro, que no es del sistema, que no es de las élites. Has comentado que eh, vuestros eh, exalumnos están en, en, en varios sitios colocados haciendo lo que pueden hacer. Eh, eh, es, es algo transversal, me refiero, en los partidos políticos que están, están en un partido político de todos los colores o son ciertos partidos políticos, igual que cuando están en lo de las alcaldías que estaban, los medios de comunicación, son medios de comunicación, o sea, algunos escritos y tal, son que los han hecho ellos o que son de, de, de nuestra cuerda. ¿O han entrado en otros, en otros, aunque sea como polemistas? Bueno, uh, no no somos ligados a ningún partido. Uh, por supuesto, uh, uh, nunca encontré a un tipo uh, cerca de Melanchón uh, o uh, aún de Macron. Eh, en el ambiente de, 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 del instituto Iliad. Eh, eh, esto queda claro eh, no eh, elegimos a nuestros alumnos o rechaza, rechazamos a candidatos eh, según eh, ninguna pertenencia política. por ejemplo estemos muy claro, Hubo un debate en la derecha francesa eh, durante las últimas elecciones presidenciales eh, entre los que querían votar para Marine Le Pen y otros eh, para Eric Zemmour y otros, eh, no sé por qué. No entramos en este tipo de pelea. Eh, Hay. Debates dentro del, del del grupo central del instituto, por supuesto, hablamos, cenamos juntos, eh, tomamos una copita eh, juntos y hablamos de todo y hablamos de eso también. Pero no hay ninguna pelea, hay monarquistas. Que uh, atienden uh, Nuestra formación Hay gente uh, Que tiene Una fe católica Tradicional muy fuerte Y muy militante Hay gente que son uh, uh, que, 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 que son Agnósticos ¿Okay? Aún algunos Entre comillas Paganos de toda la eternidad. Y todo, todo eso funciona bien a tal punto que a veces, a veces los alumnos siendo bastante jóvenes, uh, por la mayoría entre 20 y 32, 33 años, a veces se, se casan entre sí. Lo que me parece muy bien no es la meta del instituto, no fue el proyecto, pero así es la vida. Y eh, encontramos dos, tres, cinco años después, eh, toda esta gente militando en círculos culturales, políticos, eh, metapolíticos, eh, a veces eh, asociaciones, asociaciones eh, católicas tradicionales. Pero todo está bien. Lo que importa es que eh, haya, eh, no sé si se dice en español, los ingleses dicen el corazón de la doctrina. En nosotros sería el alma, el alma, quizá. El alma, el alma. No. Que sea eh, compartido y eh, que eh, toda esa gente se sienta eh, una comunidad, una hermandad, una hermandad que pueda superar los debates del momento entre Semul, Pen, quien sea. Bueno, a, a, a mí no me importa, a mí no me importa. Eh, y eso funciona bastante bien. No, me sorprendí y me parece bastante bien. ¿no? Por eso preguntaba, porque, claro, digo, no me imaginaba alguno con Melenchón, como hemos hablado, pero digo, a lo mejor todos están más cerca, quizá, del Frente Nacional o, del partido, o de partidos conservadores y no tanto de. Claro, y, no, y con Macron tampoco nos imaginaba. Pero por, eso, por eso iba. O si había alguno que de medios de comunicación a lo mejor iba como polemista, porque Seymour, por ejemplo, empezó como polemista. No es, no, no es un político al uso. Bueno, eh, yo. A mí me gusta la polémica, sí, de vez en cuando escribo eh, artículos eh, en la, alguna prensa que eh, eh, tal vez no sean del gusto de, 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 de todos, eh, pero eh, los debates del momento no deben eh, ocultar. La realidad es que nuestra civilización europea está entre los manos de intereses extranjeros, no solamente políticamente extranjeros, es decir, que no son europeos, sino que eh, no tienen el menor interés en un futuro posible para esta civilización tan particular que se desarrolló desde hace 30.000 años en una parte pequeña del continente de Eurasia que se dividió entre varias civilizaciones, porque, no, y, y lo admito, Admito que hay uh, diferencias muy importantes uh, entre uh, las culturas nacionales de Europa, pero hay algo común, uh, común uh, que tiene que ver con lo que uh, Dominique Vener llamó 30.000 años de identidad. ¿Eh? Él es el subtítulo de uno de sus libros más importantes, Historia y eh, Tradición de los Europeos, 30.000 años de identidad. Entonces, lo que, les importa, lo que nos importa es que eh, cuanto antes la, la, las élites de mañana, no las de hoy en día, pero de mañana, entiendan que hay una civilización europea muy antigua, muy particular, eh, que eh, resultó en éxitos políticos, filósofos, filosóficos y eh, humanos, eh, técnicos, eh, de los cuales el mundo entero eh, hoy día eh, eh, beneficio y eh, que esta civilización única está entre los manos de, de los que Evita Perón llamaba los Vendepatria. Correcto. Macron es un vendepatria. Y hay muchos otros. Y el uh, canciller Scholz es un vendepatria. Bueno, en el sentido más evitista de la palabra. Eh, quería cambiarte un poco la, el origen, la línea de la pregunta. Antes has comentado que hay algunos de los miembros o que han participado en, los, en las actividades del Instituto Tiliade, que pues, son alcaldes o tienen, han entrado en la, en la política tradicional y bueno, tradicional, una, en la que nos toca la política que nos toca, y han alcanzado pues, pues, diversos puestos representativos. Eh, la formación eh, para ocupar estos puestos eh, nosotros comentamos alguna vez que si mañana en estas elecciones municipales de final del mes de mayo en España, pues nos, nos tocase una alcaldía, que tendríamos problemas para, para saber cómo, cómo gestionar un, un ayuntamiento pequeño, no ya uno grande. Entonces, en Francia que hay la, la tradición de la eh, col nacional, los enarcas, que... Creo que es el nombre, eh, en los, los que han sido miembros, que son miembros, que se han formado en el Instituto IADE, esta formación administrativa práctica la, la obtienen también como apoyo eh, o en alguna rama de ILIADE, o pues son ellos los que eh, individualmente o en su partido o en su agrupación se forman. primera uh, mi primera mi primer comentario uh, sería que es una crítica que se sigue haciendo a la entre comillas derecha de de convicción no la de la derecha de los partidos como el Pepe y, y qué sé yo, los republicanos en Francia, hay una crítica que se sigue haciendo eh, que dice ustedes no tienen la gente como para manejar la nación, eh, las provincias, eh, las eh, ciudades, bueno. Eh, eso no tiene sentido. De primero, la gente que nos hace este tipo, este tipo de crítica es en sí muy, muy mediocre hoy en día. No tienen cultura, no tienen el sentido del bien común no tienen eh, aún las técnicas de manejo económico, administrativo, político, social. No saben nada. La, aún al nivel ministerio de, de, los, de, de, de los ministros, la gente al torno de un Macron, pero son boludos como se dice en Argentina. Boludos, no saben nada de nada. Entonces, no, este tipo de crítica no tiene sentido. Segunda respuesta. Eh, pero no es el tema de Iliad, es pensamiento personal. El día que eh, lleguen al poder representativos representantes de nuestra escuela de pensamiento de nuestra doctrina de nuestra forma de concebir eh, la política y el manejo de las naciones ciudades provincias lo que sea ya hace 35 años, Jean-Marie Le Pen eh, hizo una respuesta perfecta. En la vida jamás faltan putas, pero siempre dinero. Es decir, que el día que llegues al poder, hay gente que te va a elegir y te va a proponer sus servicios. Bueno, discúlpenme, yo soy un viejo soldado con uh, una forma de hablar uh, a veces un poco verde, pero bueno, es así. Y es la verdad de toda la vida. Jamás faltan putas siempre de dinero. Tercera cosa, eh, el Instituto Iliad no tiene vocación como para formar directamente a élites eh, políticas eh, eh, en por lo que pertenece a la parte administrativa de manejo diario de una ciudad, una provincia, una nación. Hay centros de formaciones eh, complementarios, existen eh, formas privadas de eh, institutos de ciencia política, como el que lanzó hace cinco o seis años uh, Mario Maréchal uh, Le Pen uh, en Francia, pero hay, hay otros como el Instituto de Formación Política. Hoy, al fin, y por suerte, hay un partido político que a mí me gusta bastante, bueno, que es el... Uh, se llamaba el Fondo Internacional, pero bueno, eh, tiene agrupación, se dice, ¿Eh? agrupación, eh, que lanzó hace cuatro meses una escuela de formación para sus cuadros. ¿Okay? Eh, que es una formación únicamente política y de manejo. Hay algunos cursos de filosofía política general, de historia, para que la gente que, de que resulte elegida, eh, cualquiera sea el nivel de elección, eh, sepa de, de qué se trata en forma general, en forma de una cultura política general, pero hay cursos técnicos. Uh, las relaciones con los sindicatos, por, ejem por ejemplo, de los empleados municipales. No es la vocación del Instituto ILLAD. Por suerte, uh, este tipo de uh, institutos o de centros de formación existe, se está desarrollando. Yo pienso que es una buena cosa. Y según los ramos de la sociedad según eh, los lugares donde act quieren actuar eh, nuestros alumnos eh, podrán eh, eficientemente completar una formación muy general, muy filosófica, muy ética, muy eh, civilizacional con eh, la, los saberes que eh, necesitarán eh, o que necesiten directamente en el ejercicio de sus responsabilidades eh, en, en una ciudad o en la nación o en un eh, en, la, eh, en, en los cortes no hay que segmentar eh, no hay que criticar a nadie, por lo tanto, que, que la meta sea la misma, eh, la, es decir, la forma por la cual podemos despertar este continente y en los diversos eh, países. Eh, quiero decir algo más. Nosotros somos anti-universalistas. Somos contra la globalización, contra la uniformización de las mentes, de las formas de vivir, de las formas de comer, de las formas de pensar. De las formas de eh, concibir y vivir la familia, las relaciones entre los sexos y no son, no somos universalistas. Todas las civilizaciones eh, merecen eh, un respeto igual. Razón por la cual nosotros exigimos. Que se, que se la nos respecte. ¿Quién es dueño aquí? Soy yo. Soy yo el dueño. Entonces, cuando decidimos desarrollar eh, eh, el Instituto Iliad a otros países en Europa, Uh, decidimos que hay lo que llamamos en francés un tronco común, una base, un corazón, un alma de lo que llamamos la tradición, de lo que llamamos uh, la, la, la filosofía política, pero dejamos a los socios extranjeros en cada país, una eh, posibilidad bastante ancha de una declinación. Hay un tronco común de 60, no sé, 70% que me importa, que me importa el número. Razón por la cual el, progreso, el programa detallado de los siglos de formación del Instituto Carlos V que acabamos de lanzar en, en España, el programa no será exactamente el mismo que lo que estamos, que, 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 que habíamos definido eh, para Francia. Y el día que se desarrolle, que se de, que se desarrolle en eh, Alemania será lo mismo. Por supuesto, compartimos valores comunes. Eh, la idea de la tradición de idea de una revolu revolución conservadora que Europa necesita, porque los hispanos, los italianos, los franceses eh, la necesitan. Y entonces, me parece normal que haya una formación y una información sobre los autores alemanes, franceses, algunos españoles de este movimiento común de eh, revolución conservadora, que eh, eso se enseñe a todos en todos los países. Pero España es una civilización en sí también. En cierta forma, la Europa, volvió, Europa volvió a ser una civilización hecha de civilizaciones. Lo que es totalmente distinto de lo que se, puede, de lo que se llama hoy en día en la geopolítica especialmente por el nacimiento de un mundo multipolar, el nacimiento de estados-civilizaciones. China es un estado-civilización muy homog homogénea, aún del punto de vista étnico. Hay 90 y pico por ciento de Hans en China. Eh, Rusia es un estadio eh, civilización muy distinto por su historia, por la composición de los pueblos, con, por el tema eh, de, eh, de la importancia del poder central en la formación del Estado, esto toda la historia de Rusia y funciona, funciona muy bien. No es, pienso, el modelo de Europa. Eh, entonces, por tanto que eh, somos antiuniversalistas al nivel mundial, no somos eh, jacobinos, se dice jacobinos en Europa. Sí. Fue sí, una tentación. Hubo un régimen hace unas décadas que volvió a ser un jacobinismo europeo. Y bueno, eh, eh, al fin no fue un éxito total. Una cosa más, ya sé que... A ver, a nivel trans, ya, ya sé que ustedes son otra vez hay que hacer la formación política y que no echan a nadie o, acepta, o por ningún motivo, pero... Y, da, y no digo que vayan a hacer cosas conjuntas, pero ¿tienen alguna relación, ya sea con Adinolfi, con sus Lasquenetes, o con la Cristi Academia Cristiana, o con cualquier otra eh, asociación cultural, o social o política de Francia? ¿Y con cuáles serían con las que tienen más o menos relación y qué actos o eventos pueden hacer conjuntos? O, o van actos uno de otros y cosas así. explica un poco. Sí, 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 tenemos muy buenas relaciones con muchos grupos en Francia. Eh, el ejemplo típico es a, a Academia Cristiana. Eh, en el último coloquio que hicimos en París hace tres semanas, eh, había eh, asociaciones, librerías, eh, artesanos, invitados para enseñar sus productos, sus libros, sus servicios, qué sé yo. Y Academia Cristiana estaba naturalmente con eh, cuatro o cinco personas en, eh, en una mesa grande con sus libros y, y todo. Eh, hay miembros eh, fundadores del Instituto Iliad que dan cursos. En academia cristiana, y, y no, es, uh, no es algo de ayer, uh, hace cinco o seis años. Compartimos muchas cosas. Uh, compartimos, por ejemplo, el tema de que la tradición, la tradición es una cosa antiguísima y que la, el, el, el peligro que presenta el conservatismo político-social es de querer conservar cosas que no tengan que ver con la verdadera tradición, sino que son... Eh, ventajas sociales, que son eh, formas de practicar la economía, de organizar eh, la economía, que no sirven los intereses de los pueblos. Son, se llaman Academia Cristiana, pero no son conservadores en el sentido más común. Un conservador Lamentablemente, es la diferencia entre un conservador y un tradicionalista. Un conservador es un tipo que quiere parar la marcha del mundo al, a la última etapa de la decadencia. Por favor, firmen el tren. No se trata de eso. No quiero conservar los intereses putridos de una clase económica, política y social que endaña los intereses de la nación y del pueblo y impide que tenga un futuro posible. En este sentido, no, no soy conservador. Hay mucha gente eh, hoy en día en eh, asociaciones eh, como, así como Academia Cristiana. Yo pienso que ellos comparten este tipo de razonamiento. Somos tradicionalistas. Como buena tradición, no queremos esto. Pero un tradicionalista no es. Un conservador en el sentido común del Pepe. Porque no hay No soy yo. No, lo que no soy nada que Como no hay nada que conservar, no somos conservadores. Bueno, un, dip un diputado di conservador es un tío que aceptó cualquier cosa del wokismo, cualquier cosa. Pero para la gente que le elige, él dice, pues well, sí, bueno, pero uh, yo hice votar una, una, una ley en los cortes según la cual uh, la interrupción voluntaria de pregnancia, como se dice? Eh, del embarazo. De embarazo. Sea eh, que la interrupción sea prohibida a partir del undécimo mes de embarazo, porque, bueno, no es perfecto, pero es mejor que nada. Eso es un conservador. Ver, yo, yo, quizás, querría eh, volver un poco para atrás al sí. principio que has comentado sobre Dominique Werner, pues su. Su suicidio eh, un poco sí, sobre su obra, porque efectivamente eh, todos lo recordamos por el samurái de Occidente, o, o bueno, muchas es la primera obra que te viene a la mente, y es verdad la, lo que has comentado de los 30 30.000 30 años de, de Europa. Eh, si puedes comentar un poco sobre otros libros que quizás. Eh, no han tenido tanta difusión o tanto recuerdo porque tú conoces su obra. Bueno, él vivió 68 años, es una vida bastante larga y eh, tuvo varias épocas en su vida. La primera fue, él fue un soldado y un militante político soldados agentes en uh, las tropas franceses francesas en en, en uh, la guerra de Argelia al mando de un comando uh, que buscaba uh, los, eh, los, 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 los enemigos y uh, entró uh, a la en el éxito, por rebelión, es un corazón rebelde, rebelión contra eh, cierta forma de burguesia. Eh, no quería, era muy inteligente y trabajador. trabajador por, entonces, eh, cuando él eligió. No hacer estudios universitarios fue realmente opción suyo opción suya eh, y luego volvió a ser un militante eh, político eh, a veces bastante extremista, lo que eh, resultó eh, en diecisiete o 18 meses de cárcel el, el libro más interesante que resultó en mi parecer de esta de esa experiencia y eh, de esa rebelión se llama el corazón rebelde es uno autoanálisis eh, de eh, su llegada uh, a la edad adulta muy interesante y uh, muy actual muy actual uh, porque uh, entre mil cosas que nos engañan hay una cierta forma de Moderación. La juventud acepta demasiadas cosas, en mi parecer. Y falta de ese, de ese sentimiento de rebelión. Así que El Corazón Rebelde es para mí un, un libro interesante. Luego tu, una segunda etapa de su vida tuvi, tuvo, se casó, tuvo que poner la mesa, y, je, 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 y bueno, eh, pues están los niños, lo sé, si, lo sé bien yo, porque yo tengo cinco hijos, entonces eh, tuvo que ganar su vida y eh, compartió su segun, la segunda parte de su vida eh, en una obra. Eh, tuvo mucho éxito y donde tuvo el mu, eh, mu, eh, muchísimo talento es que la obra sobre les, las armas las armas de cazar y las armas de guerra era un gran gran experto de las armas y de la casa pero también de las armas eh, militares y con... entonces escribió esos libros y empezó su obra de historiador meditativo y se preguntó a sí mismo algunas preguntas eh, sobre eh, eh, fases de la historia que en su eh, pensamiento eh, no habían bien explicado. Por ejemplo, eh, hizo una historia eh, fascinante eh, de la guerra de secesión. Es un eh, libro que se llama eh, El Sol de los, de los Vencidos. Es fantástico porque es, en mi parecer, la eh, mejor no demostración porque él no quería hacer una historia eh, orientada. Él no, no trata de convencer, sino que él muestra. Es un, es un pintor. Es un pintor de culturas y de civilizaciones. Él enseña, pinta las eh, culturas. Y el, el sol eh, blanco, se llama el sol blanco de los vencidos, tiene también que ver con una cierta forma de pensamiento de Dominique Vener. Eh, no sé si conozcan. Otra palabra de muy, de la muy querida Eva Perón, si son los vencedores que escriben la historia, es decir, que hay otra historia, lo que tiene mucho sentido. Y escribió la historia de los suristas también por eso. Hizo la misma cosa sobre un periodo de la historia muy diputada, disputada, disputada en Francia, que fue la Segunda Guerra Mundial, hizo dos libros, una historia de la colaboración y una historia de la resistencia, donde enseñó muy claramente que más de la mitad de, eh, la gente en Vichy venía de la izquierda y casi todos los primeros voluntarios que ya llegaron a Londres para ayudar a De Gaulle venían de la derecha. Y son hechos. Son hechos. Y eso enseña también una cierta forma de pensar, de preguntar lo que no se debe preguntar, lo que es parte de la cultura actual de la cancelación. Hay cosas que no se pueden preguntar. No solamente pensar, sino al menos preguntar. Uh, y la tercera parte de su vida, a partir de los 60 años, en mi parecer, fue más orientada hacia una reflexión histórica y política sobre cómo, cómo hemos llegado. A este mundo putrido, eh, y el libro más importante en este respecto me parece ser eh, eh, el siglo de catorce, se llama El siglo de catorce. El siglo que empezó en 1914 y eh, que fue eh, de primero durante 40 años una guerra civil mundial en dos etapas, que llegó a la casi destrucción de eh, la potencia europea. Y aún, no solamente de la independencia, sino de la voluntad de independencia y de potencia de Europa. Europa llegando a ser eh, submetida, ¿sumisa? sumisa, ¿cómo sí, se dice? Sumisa a Estados Unidos, sí. ¿Eh? Por parte de los Estados Unidos, por otra parte, a la Unión Soviética. Y eh, en ese libro, El siglo XIV, explica cómo nació una cierta forma de nihilismo en Europa, el culto del individualismo, eh, la oblivión de eh, los valores. De los, de los valores aristocráticos que todavía perseguían antes de la Primera Guerra Mundial. Había en varios países, y eh, particularmente en los imperios, una aristocracia con un sentido, parece. Eh, eh, Sorprendente hoy en día, pero esa aristocracia tenía el sentido del bien común. Y eso desapareció. Y la gente eh, volvió a ser más eh, nihilista, más individu individualista eh, y Luego de la Segunda Guerra Mundial, por eh, ser sometida a por parte de Rusia, por parte de eh, los Estados Unidos, eh, los, los europeos abandonaron eh, el sentido del futuro, viviendo en la, eh, por la parte occidental en la eh, sociedad de, eh, de consumo por la parte oriental eh, en una sociedad de obediencia y eh, eso es el fenómeno que él llama la dormición de Europa Europa hace seten, 70 años, salvo algunos eventos, eh, como eh, por ejemplo eh, la rebelión de Prague en eh, 1956 o eh, la, la rebelión eh, de los militares en Argelia en, eh, entre 1958 y 1960. Y y 62. Hubo eh, excepciones, pero Europa eh, está dormida, está en dormición. Dice. Y eh, todo el desafío que tenemos es despertar, despertar a este continente dormido. Y es la meta de la Despertar y tener a gente lista como para aprovechar eventos que permitan despertar a toda o parte, toda o parte de, eh, de la civilización eh, europea. Admito, admito que es un poco, poco intelectual lo que digo, pero bueno. Aprovechando que estamos hablando ahora de Brenner, de Benner, claro, hay una cosa que, ya eh, pensando el otro día, pensando en el tema para, para esta entrevista, hace ya 10 años, que de hecho el 23 he visto como que, que haces una conmemoración. Claro, muchos chavales que tengan ahora 25 años para abajo, yo mm -hmm. creo que ni se acordarán de él ni lo conocerán. No, y, ni en no, absoluto. Claro, y no pensarán que eso sí que. Y claro, y, y, y la, historia no es que, la historia no es que se suicidó. La historia es que él, como último acto, único acto de rebeldía que puede hacer. O de conmoción, que antes era, estaba de moda el que más a él lo que hizo fue coger un arma, irse a Notre Dame, que era el mejor sitio donde más fue llamar la atención, y decirle: Oye, Europa se está muriendo y reaccionamos ahora o no vamos a poder hacer nada. Y él se sacrifica, se suicida o se martiriza pegándose un tiro en la boca en Notre Dame. O sea, no fue un simple suicidio, eso la, la gente lo tiene que entender. La gente que no lo vivió, que no lo recuerda, lo tiene que, que entender qué es lo que pasó. Claro. Eh, algo interesante es que su testamento filosófico, ético, político, humano, espiritual, porque habla de Liliada, de Liliada y de la Odisea, habla del mundo moderno, habla de eh, de la forma eh, de resistir diariamente a eh, esa, eh, ese nihilismo eh, el consumo eh, también tiene que ver con lo que el autor francés se llama el homo festivus que piensa únicamente en hacer la fiesta comer, beber, hacer la fiesta, parece la meta, parece el objetivo eh, existencial de parte de la juventud por lo menos de no solamente la juventud del continente. y e, 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 ese libro fue el samurái de occidente y resultó hacer un éxito. Uh, un éxito editorial. Y lo que me sorprendió al inicio fue que eh, el país donde se mejor vendió el libro fue Italia, no fue Francia. Y yo pienso que eso, a pesar de la juventud de eh, los lectores, eso tiene que ver con eh, el desastre que fue para Italia los años de plomo. Italia es el último país occidental que eh, tuvo una crisis no solamente económica, sino política y también... Ética. Eh, y eh, por supuesto, lo, los lectores del Samurái de Occidente, en su mayoría, no, no conocieron ellos mismos los años de plomo, pero eh, algo quedó, quedó quebrado, quedó quemado en la sociedad italiana y eh, este breviario este manual de cómo sobrevivir en un mundo eh, decadente había había tierra fértil en Italia yo pienso, lamentablemente, yo pienso que eh, hay muchas amenazas eh, en el momento presente eh, sobre Europa, pero que la gente no se da cuenta. Hay amenazas geopolíticas, hay amenazas de una guerra mundial hecha potencialmente por los americanos porque matar a, a ucranios o polacos, a ellos eh, no, no les importa un pepino. Eh, hay amenazas eh, financieras, económicas, eh, muchas industrias están, están huyendo a los Estados Unidos presentemente. En, las industrias alemanas están huyendo el continente. Hay amenazas identitarias, culturales, por la inmigración. Hay, hay amenazas sobre eh, la sobrevivencia de los ciudadanos. ¿Qué tra trabajo, qué recursos eh, tendremos mañana? No lo sabemos. Hay la... Eh, amenaza sobre la seguridad, los crímenes, los robos, algo va a pasar y lamentablemente pienso que la gente no se da cuenta o la mayoría la gente no se da cuenta porque la situación no está demasiado desesperada. Los italianos, habiendo conocido una situación totalmente bloqueada por todos los lados, en todos los rubros de la sociedad, en todas las partes de la sociedad, eh, obligados de sobrevivir. Yo eh, conocí Italia, Italia durante los años de plomo, viajaba muy a menudo a aquel país y yo, yo sé cómo lo, la gente sobrevivía eh, no podían vivir de su trabajo entonces había otro trabajo pagado en negro eh, etcétera 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 y sobrevivieron a pesar del Estado ocupado por los vende patria, y no solamente a pesar de, sino en contra del Estado. La vida de nuestros europeos en, varios parte, en varias partes de, del continente todavía queda muy confortable. Pero hay los imprevistos de la historia. Viví en Argentina en 2001. ¿Qué pasó? Un presidente de la República, elegido muy legalmente, tuvo que huir del país a medianoche en un helicóptero porque la gente le iba. A matar. Empezaron con cacerolas los argentinos, las argentinas. Empezaron con cacerolas. Tres meses después, el presidente Fernando de la Rúa se iba del país. No digo que va a pasar. Si digo que hay circunstancias donde cualquier cosa puede ocurrir, no se sabe. Es el imprevisto de la historia, que es un gran tema eh, de Dominique Venner. Escribió un libro que se llama El imprevisto de la historia sobre 13 asesinados que cambiaron. La historia. Eh, Ronduán, que es sobre, sobre Tolkien? Porque nosotros en nuestro canal le damos, le damos mucha importancia al, al pensamiento tradicional de Tolkien y, a su, y, a, y al legado que escribió, que no sí. es solo un cuento o una historia para niños, sino que de, de esos libros que él escribió se puede aprender mucho sobre lo que es la cultura tradicional y sobre unos valores que hay que defender en Europa y que son muy necesarios ahora mismo. Y de hecho hemos hablado sobre el Sigmarillion y ahora poco a poco vamos comentando capítulos sueltos del Señor de los Anillos. Y he sí. visto que vosotros, como mínimo, tenéis un libro sobre Tolkien. Y de hecho, cuando el Instituto Iliad se presentó en Barcelona, hubo una ponencia que era sobre Tolkien. Eh, no sé, eh, Tolkien es un autor muy importante. Eh, eh, hemos editado en nuestra colección de, de Lilian. Eh, no sé si ya fue traducido en español, sí, el libro sobre Tolkien, sí, sí, está. Eh, que se llama Tolkien, Europa y Tradición y con subtítulo La civilización a la medida del imaginario. Eh, más o menos, más o menos, Tolkien. Eh, Enseña la tradición de Europa como venera la enseña en su libro Historia y Tradición de, de, de los Europeos: 30.000 30 años de identidad. Porque él agarra, era un lingüista extraordinario, sabía de todo. Y él Agarra partes de la tradición céltica, de la tradición eh, germano-escandinavia, eh, para imaginar eh, un, una epopeya de fundación. Es una epopeya de fundación, eh, tiene mucho que ver, en mi parecer, con eh, el griego Hesiodo en español creo eh, es el origen del mundo europeo visto por un lingüista de altísimo nivel por casualidad no por casualidad es mi vida tuve la oportunidad es una de las oportunidades más grandes que yo tuve en mi, en mi vida eh, Trabajé eh, mucho y con mucha amistad y mucho respeto con Georges Dumézil. Dumézil, que era un uh, lingüista e hist historiador francés, miembro de la Academia Francesa, profesio, profesor al Colegio de Francia y todo eso, escribió 40 libros. Él leía yo me decía, 40 lenguas y hablaba 11 hablaba 11 mucho mejor que en una que yo hablo español ok me invitó a restaurantes rusos y él pedía en ruso un genio y eh, ¿por qué hablo de Du además del, de los talentos eh, lingüísticos que son comunes con los de Tolkien, sí. ¿okay? que leía una docena de lenguas, de, de lenguas, de, de idiomas? Es porque George eh, Du hizo la famosa teoría de la tripartición indo-europea. Es decir, que eh, por tradición y de toda la eternidad, las sociedades europeas son organizadas en tres grupos, ¿eh? Eh, los sabios, incluyendo los gobernantes, sabios y gobernantes, los guerreros y los productores y lo enseñó a través de la mitología y eh, de los idiomas comparando los nombres de los dioses los nombres de los presbíteros y todo eso e eh, incluyendo eh, en India en Persia eh, antigua y todo eso y Tolkien, de la misma forma, reinventó el origen. No de, del idioma, como lo hizo Dumézil con su teoría de las sociedades, pero sus, también teorías de las lenguas originales indoeuropeas, sino que Tolkien lo hizo en forma simbólica y poética como una epopea tipo Esiod. E, es, para mí es un autor imprescindible. Imprescindible. Por suerte tuvimos un, en el equipo un especialista de la literatura germánica que y escribió este pequeño libro que es nada más que una corta introducción a, a la obra de Tolkien. Eh, hace, es, son libros, es una epopeya que también hace sueñar, soñar. Hace soñar. Y en, en este. En ese mundo tan material, tan materialista, la juventud en particular tiene que soñar de vez en cuando. Queridos montaraces, hoy hemos Muchas tenido... gracias por invitarme, por invitarme. Al revés, gracias a ti por haber asistido y por haber hablado de, y contestado a todo lo que te hemos preguntado con tanta amabilidad y un tan buen español. Oh. Y quedamos emplazados para tanto pues, eventos del Instituto Iliade como del Instituto Carlos V, pues mantener un contacto tan agradable como el que hemos tenido hoy. Muchas gracias, repito. Eh, de... Nos vemos entonces. De la literaria Dunedain y nos volvemos a ver. Y bueno, espero que vamos a interesar a más gente en España sobre la, la vida, la obra y, y en cierta forma, no quiero ofender a los católicos, en cierta forma el martiro de Dominique Verne. Muchas gracias. Hasta luego a todos.